Los ciclos políticos de Tamaulipas y México marcan fin de un sexenio ilegible. El gobernador Egidio Torres Cantú se marchará con la etiqueta que construyó como traje a la medida. O será la oscuridad que le perseguirá. Preludia el tercer año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, agobiado por la inoperancia, inseguridad y pobreza. El caso Ayotzinapa que convulsionó a mexicanos. Ahora se desmenuza el poder en la lucha por sucederlo. La reprobación ciudadana para Tamaulipas y México están marcadas por el oráculo y el reloj de arena. No hay retorno. En este escenario no hay amigos, solo enemigos que cultivan el canibalismo para atrapar el poder y vivir en el confort de las mieles que abona el gobierno, una ancestral tradición. El destino político quedará en manos de los electores. Será su oportunidad de demostrar el poder de su voto. Habrá castigo a liderazgos de partidos que extraviaron hegemonía, arrinconaron la ética y moral, premiada por la corrupción. Los liderazgos se quedarán sin perímetro electoral. En 43 municipios de Tamaulipas no reinará la supremacía, se abanderarán las candidaturas independientes. Es la democracia que clama el pueblo hastiado de falacias. Llevarán como estandarte a Jaime Rodríguez Calderón el Bronco. En Nuevo Laredo están destrozándose agrupaciones partidistas, amigos, hermanos, familiares, para arañar el poder, por tratarse de fuente financiera que resuelve vidas y fortalece un destino. Es poder municipal que transforma, envanece y conduce al Olimpo de las Mamalinas. Cada fin de trienio nos asomamos al temor de esos liderazgos que intentaron devorarse al mundo. Queda un proverbio del pueblo: si lanzas una piedra al viento, te cobrará su caída. Con el tiempo electoral y estreno de un nuevo líder, deja la duda razonable del que se va. Es un padrón de conducta recurrente. Solo hay que esperar, ese tiempo llegará. Soy Miguel Timoshenko, editorial Aquí y Allá.